Ciudad de México, El Universal. Guión diputados federales de las 8 fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, Morena, PAN, PRI, PT, PES, 1100, PRD y Verde, se unieron para ayudar a los ciudadanos de los estados de Sonora y Sinaloa afectados por las fuertes lluvias e inundaciones que han azotado ambas entidades en los últimos días. Personal de la 4/A. Zona militar aplican el almohadilla Plan Mi y en la fase de auxilio, apoyando a personas afectadas por las fuertes lluvias. En la colonia Pueblitos de Almohadilla Hermosillo Almohadilla Sonora pic.twitter.com/4t5smow, Sedena México, @sedenax, 21 de septiembre de 2018 en conferencia de prensa. Los legisladores hicieron un llamado urgente a la Secretaría de Gobernación, SEGOB, a emitir declaratorias de emergencia para los municipios de Sonora y Sinaloa afectados por las fuertes lluvias, a fin de que puedan acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, legisladores por Sonora y Sinaloa, así como líderes parlamentarios del PAN, Juan Carlos Romero Hicks y del PT, Reginaldo Sandoval, anunciaron que exhortarán a la SEGOB, por escrito, a que destine recursos del FONDEN a las diversas zonas afectadas por las precipitaciones pluviales de la Depresión Tropical 19E. Hay muchos damnificados, y por tal motivo estamos aquí unidos. Ya no tenemos partidos en estos momentos, tenemos la responsabilidad de responderle a nuestro pueblo, dijo el diputado José Jaime Montes Salas, Morena, de Sinaloa. Cabe recordar que, el pasado martes se formó la Depresión Tropical 19E, en el Golfo de California, y generó intensas tormentas en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, que han causado estragos y afectaciones a personas e infraestructura. El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, comentó que la solicitud que presenten los diputados de Sonora y Sinaloa también la abordarán en la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, al tiempo que expresó su solidaridad con la gente de ambas entidades. El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, también manifestó su solidaridad con los damnificados, porque en este momento queremos sumar y multiplicar esfuerzos. Sabemos que hay reglas de operación del FONDEN, pero son tiempos de simplificar, hacer transparente y que lleguen de inmediato los recursos a los damnificados, agregó. Además, legisladores por Sinaloa, como Nancy Yadira Santiago Marcos, Tatiana Cloutier Carrillo, Erika Mariana Rosa Zuribe y Maximiliano Ruiz Arias, todos de Morena, también urgieron a Gobernación a destinar recursos del FONDEN a los municipios afectados. Rosa Zuribe exhortó a las capitanías de puerto y a todas las cooperativas pesqueras del litoral de Sinaloa a estar al pendiente de los pescadores, porque el mar está muy bravo a causa de la situación, no están recibiendo ningún tipo de alerta,